Y las imágenes que están observando ustedes ahí en este momento a través de Semana Noticias es de ese importante arsenal, ese armamento que encontraron en las últimas horas las autoridades del departamento del Valle del Cauca, allí cuando hicieron el alto a un vehículo y en el momento en el que estaban haciendo la inspección, la requisa a este automóvil, empezaron a encontrar este armamento. Ahí ustedes pueden ver el momento preciso en que los uniformados de la Policía de Carreteras, que estaban ubicados entre la vía que conduce entre Cali y Andalucía a la altura del kilómetro 78, pues logran detectar este automóvil que se moviliza de manera sospechosa. Tres ocupantes, entre ellos una mujer, y ahí como ustedes están observando, se ve el momento en el que los policías retiran el espaldar de la parte trasera del vehículo y empiezan a encontrar esta caleta, este armamento, 10 fusiles, una subametralladora, cartuchos y también una mira telescópica, fue lo que encontraron los agentes allí en ese automóvil. Las personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por varios delitos, entre ellos tráfico de armamento. Ahora, la línea investigativa que buscan los agentes de la Policía de Tránsito de Carreteras al mando del general Juan Libreros es detectar para quién iban estas armas, para qué organización al margen de la ley. Hay que recordar que en esta región del país delinque una fracción fuerte de las disidencias de las FARC, conocida como la Adán Izquierdo. Pues nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla esta investigación y si las autoridades logran detectar para qué o para quién iban estas armas, esta caleta que fue decomisada en las últimas horas en el departamento del Valle del Cauca.